Como autolesión entendemos toda la conducta que va dirigida de forma intencionada a hacerse daño sobre la superficie corporal. Entonces, distinguimos lo que serían las formas directas, que son las más comunes, en la que incluimos los cortes, autolesionarse con una cuchilla, quemaduras, mordeduras, darse golpes contra la pared, y también algunas formas extremas, las conductas indirectas de negarse a comer o mantener un peso razonable, un abuso excesivo de drogas aun sabiendo los riesgos, una exposición a conductas sexuales intensas y de riesgo, o todo lo que consideramos conductas de exposición de riesgos, por ejemplo, pues saltar desde alturas muy elevadas cuando sabes que te puedes morir, situaciones en las que tú pones a tu cuerpo de manera intencionada en una situación de riesgo sin que haya una intención suicida. Actualmente, los estudios que tenemos en población europea joven hablan de casi un 30% de la población adolescente. Estamos hablando de uno de cada tres adolescentes habría en algún momento de su vida generado una conducta autolesiva. Tres serían como las principales causas que hemos detectado. La primera, la fundamental, la más frecuente, generar una sensación de bienestar emocional. O sea, parece curioso, pero lo cierto es que toleramos como individuos mucho mejor el dolor físico que el dolor emocional. Entonces, en situaciones en las que estamos pasando por un dolor emocional muy intenso, generarnos un dolor físico nos calma. La segunda, en un menor porcentaje de pacientes, sería para comunicar algo. Son niños o adolescentes que no tienen la capacidad todavía de expresar abiertamente por lo que están pasando o no han encontrado la situación, lo han intentado y no han tenido respuesta y utilizan las autolesiones como una forma de comunicar un malestar. Y la tercera, que es mucho menos frecuente, al menos en adolescentes, sería generar directamente un placer. A ver, a nosotros en general no nos preocupan si una vez puntualmente un adolescente hace un gesto autolesivo, lo que nos preocupa es un mini porcentaje de esos adolescentes que están repitiéndolo de forma continuada. Nos preocupa, y es lo que hablamos de un trastorno de conducta autolesiva, cuando vemos que hay más de 5 episodios en el último año. Entonces, en estos casos, que serían más reducidos, no hablaríamos de un 30%, hablaríamos de un 10% de esos del total. En estos casos lo que vemos son niños que empiezan a cambiar, hay un cambio en su conducta, empiezan a aislarse, en casa son menos habladores, con los amigos se aíslan, a nivel del colegio puede haber una caída en el rendimiento, vemos que cambian su forma de vestir, que habitualmente pues empiezan a taparse más, incluso en verano, nos tiene que sorprender cuando con mucho calor pues un adolescente viene con la camiseta larga, tirando de las mangas constantemente, mirando al suelo, ahí serían las signos de alarma. A ver, lo que recomendamos lo primero es no actuar con mucha alarma, ¿vale? ni con mucha desesperación como padres, ¿no? Tenemos como padres, la naturaleza nos pide sobreproteger y la excesiva sobreprotección y la excesiva alarma lo que va a generar en ellos es un malestar todavía mayor, porque se van a sentir culpables, van a tener vergüenza y esto va a generar una emoción negativa que a su vez va a perpetuar el riesgo de utilizar las autolesiones como vía de escape. Lo que les explicamos un poco a los padres es que esto es un proceso que lo hacen porque les funciona y lo que tenemos que hacer es poco a poco irles enseñando estrategias alternativas para liberar el malestar. Hoy por hoy lo que hacemos es un abordaje desde la terapia, no hay ningún fármaco que funcione en este tipo de conductas y lo que se ha visto que el abordaje que mejor funciona es la terapia dialéctico-conductual. La terapia dialéctico-conductual lo que se trata es, está organizada en 5 módulos. En el primer módulo trabajamos mucho lo que es la tolerancia al malestar y que en la vida tenemos que aceptar que no siempre va a haber alegría, que a veces vendrá tristeza, vendrá miedo, vendrá rabia y no pasa nada. En una segunda fase, cuando ya están más calmados, les vamos a enseñar que en la vida los problemas ocurren y que va a haber temporadas que aunque tú hagas todo de la mejor manera posible, te venga un problema. Y luego ya en una última fase, cuando ya están más estables, por último abordamos las formas de comunicación. Cómo podemos, en la relación con los demás, con los iguales y con los adultos, generar formas donde me sea fácil comunicar cuando algo me molesta o detectar yo cuando algo está molestando. Llorar es muy bueno, no pasa nada por llorar. Lo recetamos llorar, recetamos 2 veces al día, 3 veces al día llorar. Eso sí, también recetamos no dejarse llevar por la emoción todo el día. O sea, mantener un ratito de aceptación radical del dolor, de enfrentarme al dolor, poder darle una cabida, pero el resto del día intentar mantener la mente distraída. Es lo que llamamos la mente racional. Si estoy en una fase de mi vida muy emocional, con mucho dolor, voy a intentar distraerme con todo lo posible a nivel racional. La lectura, los puzzles, los ejercicios, los deberes. Siempre digo, es un excelente momento para hacer los deberes de forma obsesiva, para así no pensar en los problemas que tengo en estos momentos.
sí que tenemos un poco que recordar que quizás estamos cayendo en una cultura de excesivo hedonismo, donde buscamos un poco el bienestar constante, y eso es una utopía, eso no existe, ¿no? No se puede ser feliz constantemente.